¿Qué tal? Reciban un saludo del equipo de profesionales de Doñana Comunicación. Estamos en tiempo de opinión, lo recordamos siempre, a la finalización de un pleno. Invitamos a los grupos políticos y ellos eligen el día en el que quieren aparecer ante ustedes y someterse a nuestro cuestionario. Nosotros se lo agradecemos en esta oportunidad al grupo Mesa de Convergencia. Tenemos con nosotros a José María García, bueno, como portavoz, miembro del equipo de gobierno también. Tenemos que entrecruzar los temas de gestión y el asunto político. También nos acompaña Esteban Cáceres como miembro de la coordinadora de Mesa de Convergencia. Gracias a los dos. Muchísimas gracias por invitarnos, Pepe. Bueno, vamos a hablar, que tenemos muchos temas, nada más y nada menos que dos plenos. Se sucedieron en la jornada de miércoles y viernes pasados. Si les parece, vamos a empezar, porque creo que así fijamos la entrevista de una forma más nítida, con el extraordinario del viernes, a partir de la proposición de ley presentada al Parlamento Andaluz por Partido Popular y Vox acerca de la mejor ampliación y ordenación de las zonas agrícolas del condado de Huelva en la corona norte de Doñana. Bueno, el ayuntamiento se posicionó finalmente contra esta proposición de ley presentada al Parlamento Andaluz. Votaron a favor todos los grupos, si mal no recuerdo, salvo el Partido Popular, que votó en contra. Bueno, ¿qué tendría que decir acerca de lo ocurrido en Mesa de Convergencia? ¿Qué valoración hace del pleno? Pues indiscutiblemente la valoración que hago del pleno es muy buena desde el punto de vista de la gestión. Entiendo que creo que es la primera vez que Almonte, o mejor dicho, un equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte se manifiesta de manera rotunda y contundente frente a esta propuesta. Ya lo hicimos en la anterior propuesta, me refiero en esta legislatura, porque entendíamos que esta proposición de ley, esta propuesta de ley presentada por el Partido Popular y Vox, vulnera los derechos de los agricultores de Almonte, vulnera, daña los intereses de nuestro municipio. Voy a hablar lo suficientemente claro para que los ciudadanos puedan entender. El Plan Especial de la Corona Norte establece un cinturón agrícola alrededor del núcleo central, que es Doñana, y dice literalmente: se crea la herramienta legal para proteger los ecosistemas de Doñana y las aguas subterráneas que lo surten. Para ello establece una calendarización de la llegada de agua superficial a las distintas partes de los regadíos, con la intención de ir suprimiendo cada vez más las extracciones de agua subterránea, porque desde Europa y de todas las, desde Europa, desde el Consejo de Participación de Doñana, desde el propio Ministerio de Transición Ecológica, se dice que eso es bueno para la conservación de los ecosistemas de Doñana y a la larga, y es lo importante, es bueno para la consolidación de nuestra agricultura de regadío. Esa es la clave. En base a eso, lo que pretende esta ley es regularizar derechos de agua de terrenos que hoy no lo tienen, pero obvia la mayor. Esos terrenos que adquieran ese derecho a agua, y voy a hablar con la mayor de las prudencias, porque muchos de esos terrenos son terrenos que han florecido de manera ilegal gracias a la desaparición de bosque, pero vamos a hacer la puntualización de que eso en Almonte no ha ocurrido. Por tanto, entendemos que, vale, usted va a regularizar esos terrenos, pero le va a dar a usted la posibilidad de tener derecho a agua. Vale, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Eso va a ser antes de que llegue las aguas superficiales al corazón de Doñana, es decir, al monte, o va a ser después? Si hacemos un análisis de lo que ha ocurrido hasta ahora, tenemos que llegar a la conclusión de que será aquí, el agua superficial llegará mucho después, porque a día de hoy no ha llegado una gota. Y sin embargo, hay miles de hectáreas regadas con agua superficial alrededor de el corazón, alrededor de Almonte. Que
ha dicho el equipo de gobierno, ha dicho, yo no estoy en contra de que usted regularice nada. Es más, aquel que se haya leído la ley, no la propuesta de ley del PP y Vox, sino el plan especial de la Corona Norte, pues establece que hay mecanismos para modificar la propia ley y establece cuál es el mecanismo y nombra una comisión a partir de la cual se pueden llevar las propuestas de modificación de la ley. Bien, evidentemente esta propuesta del Partido Popular y de Vox vulnera totalmente ese precepto porque ha hecho una propuesta torticera, electoralista, evidentemente, ya fue la anterior y es esta, se hace delante de unas elecciones y sin tener en cuenta los derechos de los agricultores que están regando pues de manera legal. Y sobre todo, al margen de los intereses de Almonte, puesto que aquí no ha llegado una sola gota de agua. El que llegue aquí agua superficial es muy importante por dos aspectos. Bueno, podríamos hablar de muchos aspectos, pero básicamente, y sin que quiera aburrir a los ciudadanos. Uno, porque el agua superficial garantiza la pervivencia, primero, de Doñana, y por ende, el turismo asociado a Doñana, que es muchísimo. Por tanto, es uno de los pilares básicos. Es uno de los pilares básicos. El turismo alrededor de Doñana, nosotros tenemos dos focos turísticos básicamente, en torno al Rocío y en torno a Doñana. Evidentemente, Matalascañas se nutre de ambos, pero ese pilar es básico. No podemos permitir bajo ningún concepto que uno de los pilares básicos de la economía sostenible del futuro de este municipio se vaya al traste por algo que además, dicho sea de paso, está en una ley que hay que cumplir. Y segundo, es la pervivencia de nuestros regadíos. O sea, se ha consolidado un regadío en Almonte muy tecnificado, muy potente, que genera evidentemente una economía asociada, que es un pilar básico, y además se está postulando como una economía de futuro porque se está buscando desde agricultura, se está buscando mercados sólidos, estables, no solamente nacionales sino también internacionales, en base a un marchamo de calidad que se llama Doñana, que todos sabemos perfectamente qué significa. Y eso ha florecido aquí en Almonte y estamos apostando por ello. Por tanto, no podemos permitir bajo ningún concepto que este tipo de iniciativas puedan afectar de manera negativa a nuestra economía de futuro y la presente. Porque, mira, cuando el Partido Popular y Vox presentan esta propuesta y lo hacen pensando en las elecciones que vienen, ¿por qué no lo hacen pensando en el daño que pudiera causarle a nuestros cultivos en los mercados europeos? Porque si estamos apostando por empleo, pues puede perjudicar. Si estamos apostando por medio ambiente, puede perjudicar. Pero es más, es que tengo aquí un escrito de la directora general de la Comisión Europea ayer, donde se le manda una carta de alerta al embajador representante de España en la Unión Europea, donde se advierte de que si la Junta de Andalucía sigue con esta, lo que ellos consideran, violación flagrante de la normativa, pues tomará medidas. ¿Eso qué significa? Hombre, significa que te está advirtiendo la Unión Europea de que lo que usted está haciendo está vulnerando la ley establecida. Eso por un lado. Pero voy más allá de lo que decía anteriormente. O sea, no es que está vulnerando la normativa, sino que esta iniciativa pone en peligro la estabilidad económica fundamentalmente de nuestro municipio. Eso es lo que hemos querido dejar claro desde el equipo de gobierno. Oiga, mire, tenga usted presente que nosotros, este pueblo, no está por ello. No es que le diga que usted no pueda regularizar, que también se lo podría decir, porque se sale usted al margen de la ley establecida y establece usted un mecanismo que no es el más correcto. No, usted puede regularizar lo que quiera, pero oiga, traiga usted primero el agua aquí, porque la necesitamos. Y esa era la idea. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues pasó que se aprobó por unanimidad menos los concejales del Partido Popular,
que evidentemente pues votaron en contra. Entendemos que esta propuesta, bueno, también hubo una enmienda presentada por un grupo de la oposición que no venía al caso. Creo que probablemente es que había que decir algo, había que buscar una excusa o tenía que quedar bien de alguna manera, pero a destiempo, porque lo que se pretendía era, bueno, que se pusiera que otros terrenos que están regularizándose, bueno, esos terrenos que están regularizándose, concretamente son 144 hectáreas, ya desde el primer año de este equipo de gobierno le ha dicho a la Junta de Andalucía que ahí hubo un error de apreciaciones, que esas 144 hectáreas eran 144 hectáreas de regadío y que se había cometido un error a la hora de establecer la foto. Oiga, deme respuesta. Pues casi 2 años y medio más tarde seguimos sin respuesta. Es decir, si realmente la Junta de Andalucía tiene interés en regularizar terreno, empiece usted por aquí, porque le hemos dicho que hubo un error y que esas 144 hectáreas que pertenecen al monte, de las cuales una buena parte, si no casi todas, son municipales, regularice usted, porque ha habido un error. Eso es un error. Sin embargo, a esto no dan respuesta. Bueno, pues esa enmienda, evidentemente, fue rechazada por el equipo de gobierno, entendiendo dos cosas básicas. Primero, que ya estaba pedido, y segundo, y más importante, la propuesta que lleva el equipo de gobierno estaba consensuada con la comunidad de Regante Puerta de Doñana. Entonces, se dijo claramente, no había posibilidad, digamos, de enmendar nada, porque era una moción que estaba consensuada con la comunidad de Regante. Entiendo. Por tanto, creo que quedó bien claro y que todos los ciudadanos lo tengan claro. Lo que propone esta propuesta de ley va en contra de los derechos de Almonte. Y desde luego, yo estoy seguro que cualquier equipo de gobierno, pero este desde luego no lo va a permitir. Vamos a dar el paso al pleno ordinario. Lo vamos a dividir, si les parece, porque se tocaron muchos puntos. Se los podríamos relacionar en diferentes bloques. Vamos a comenzar, si les parece, por los puntos relacionados con la relación y valoración de puestos de trabajo. Es un tema en el que sabemos que se ha estado trabajando durante varios años, además. ¿Qué tendría que decir? ¿Ha habido algún comentario, algún post en Facebook que ha sido crítico, además, con el concejal? Pues sí, es curioso la actitud que muestran algunos. Bueno, para poner antecedente un poco a los ciudadanos, que yo creo que los ciudadanos lo saben, ¿no? Una valoración de puestos de trabajo y una relación de puestos de trabajo es simplemente, como su nombre indica, el primero. El segundo, la relación, es una relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Almonte, donde se describen las características de cada puesto. Y una valoración es, pues, decir, ese puesto de trabajo con estas características, pues, le corresponde tal salario, tal complemento específico, para ser más riguroso. ¿Vale? Complemento específico y complemento de destino. Bueno, en eso nos hemos llevado trabajando las fuerzas sindicales y el equipo de gobierno, pues, tres años y algo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es un procedimiento complejo, minucioso, donde hay que poner de acuerdo a muchas gentes, y se han valorado 336 fichas. Con un montón de ítems cada uno de ellas. Es un proceso lento y, bueno, además con el asesoramiento de técnicos especialistas, una empresa especializada. Bueno, pues lo que hemos llevado ahora es precisamente a petición también de esas fuerzas sindicales, porque nos faltaba una última revisión, pues de la valoración. Se aprueba en mesa y se lleva a pleno, que es el competente para aprobar o denegar. Afortunadamente se aprobó por unanimidad, a pesar de que algunos grupos políticos y algún sindicato ha criticado, no de forma abierta, es curioso, porque ha aparecido un artículo por ahí en algún medio de comunicación donde se me tacha a mí de vender humo, de haberlo llevado a destiempo y de no sé cuántas cosas más que solamente lo que hacen es aumentar la ignorancia de quien lo dice. Porque se ha llevado cuando se ha terminado, cuando se ha pedido por las fuerzas sindicales en mesa, y es curioso, porque yo sé que detrás de esa valoración negativa hay algún sindicato, que además lo ha dicho abiertamente, porque ha aparecido mi nombre, mi foto y el me gusta detrás, por tanto con nombre y apellido, pero
de forma encubierta si hay algún que otro grupo político que no tiene la valentía suficiente de salir a decir que no está de acuerdo, y entonces lo hace de una manera torticera. Levanto delante de todo el mundo, levanto la mano, pero después de forma torticera empiezo a criticar el hecho de la valoración de puestos de trabajo. Bueno, mi valoración política desde mesa de convergencia. Ahora no estoy desde el equipo de gobierno, como equipo de gobierno he estado en todas las mesas de negociación. Mesa de convergencia, cuando se presenta la posibilidad de llevar la relación de puestos de trabajo y la valoración, pues evidentemente se sienta, analiza, valora y decide. Nosotros decidimos apostar por la valoración de puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque es una herramienta legal que nos permite establecer el marco. Como tú bien sabes, Pepe, durante muchísimos años, y hombre, si llego a saber que me pregunta un poco sobre esto, te hubiera traído algunos datos de estos curiosos, ¿no? Durante muchísimos años, pues muchos puestos de trabajo del Ayuntamiento de Almonte han estado supeditados a los dedazos, directamente, del concejal de turno o del el de la influencia de turno. Eso ha generado y sigue generando. Ha generado mucho desencanto en la plantilla municipal y muchas situaciones injustas. O sea, algunos sueldos desorbitados en relación a lo que describía el puesto de trabajo. Y muchos, algunos pocos de esos, y muchos otros infravalorados. Creemos que había una situación de injusticia. Y entonces nosotros apostamos por la valoración y desde el minuto uno llegamos a las mesas sindicales, a la mesa general de negociación, diciendo que queríamos negociar la valoración de puestos de trabajo. Claro, ¿qué es lo que supone eso? Pues es evidente que supone un incremento del capítulo 1, un incremento de la cantidad de dinero que tiene que destinar el Ayuntamiento de Almonte a pagar los sueldos de los trabajadores. Pero vale, de acuerdo, eso es así. Pero seguimos manteniendo una situación injusta a todas luces, criticado por algunos sindicatos, la mayoría, no por todos, y una evidencia que estaba ahí, o nos ponemos de perfil y seguimos manteniendo esas injusticias y sobre todo esos sueldos injustos. Optamos por la segunda. Bien, ya tenemos la norma, ya tenemos el marco normativo. Ahora tenemos posibilidad de estructurar en el tiempo y de hacer una, que también aparece, una nueva estructura en esta relación de puestos de trabajo. Pero entendemos que ante la injusticia, ante la discriminación y ante la falta de equidad, lo mejor es normalizar y crear un documento a la vista de todo el mundo, en luz, con luz y taquígrafo, donde esté bastante bien claro, como herramienta de gestión y como herramienta de derecho para los propios trabajadores, y está marcado, y está puesto. De aquí quiero darle las gracias, lo digo porque me lo han dicho ellos, quiero agradecer evidentemente a muchos trabajadores y del Ayuntamiento que han puesto su conocimiento a disposición de este instrumento. También a empresas especializadas y asesores externos que hemos tenido, y también por supuesto a sindicatos que han apostado por ello, como es el caso de Comisiones, como es el caso de UGT o como es el caso del CESIF, que han estado siempre ahí apostando porque este instrumento y esta herramienta pudiera ser una realidad, y hoy, aunque le pese a alguno, es una realidad. Vamos a concluir la valoración del pleno de marzo. La verdad es que podríamos dividirlo en áreas, como decía con anterioridad, porque bueno, presentó distintas mociones el equipo de gobierno, una de tema sanitario, otro de tema cultural. También un capítulo interesante de subvenciones a entidades, hermandades, etcétera. Y luego una propuesta que además nos está sonando no solamente en Almonte, sino también en la comarca, relacionada con el apoyo al viñedo de secano. Hacemos, si les parece, a la limón, una valoración de los diferentes puntos. ¿Por dónde empezamos? Sí, Esteban. Bueno, pues por ejemplo en el tema de la sanidad, Pepe, yo creo que si hay un partido que defienda, proteja y reivindique la sanidad pública en Almonte, ese partido es Mesa de Convergencia. Los hechos nos avalan, ¿no? Ya en 2008
hicimos una reivindicación, una manifestación, porque entendíamos el déficit en la sanidad que tenía este municipio. Cuando ha hecho falta en estos años, nosotros siempre hemos estado a la vanguardia, siendo los primeros y moviendo donde hemos tenido que movernos para conseguir esas mejoras, ¿no? Entendemos también que ahora mismo hay algunos sectores en la oposición que, bueno, que vienen vendiendo como que van a solucionar algunos problemas y demás, por el simple hecho de que, bueno, que las competencias en sanidad que recaen en la Junta de Andalucía pues están gobernadas por estos partidos, ¿no? Pero bueno, entendemos que es algo que no es así. De hecho, en 2019, si no recuerdo mal, ya estaba gobernando el Partido Popular en la Junta de Andalucía. El Partido Popular estaba en el equipo de gobierno y no pudo hacer nada. Es decir, no entendemos esa estrategia de que nos dicen, ¿no? Desde Ilusiona también, como parece que vienen como a solucionar esos problemas. El señor Paco Bella ha sido alcalde durante alrededor de 20 años representando al Partido Socialista, que era el que estaba gobernando en la Junta de Andalucía, y tampoco hemos tenido esas mejoras de tipo sanitario, ¿no? El médico 24 horas en el Rocío ni estaba ni lo ha estado cuando lo ha intentado el Partido Popular, ¿no? Nosotros siempre estamos reivindicando, siempre nos estamos moviendo y siempre estamos pidiendo. Mesa de Convergencia se mueve donde haga falta. No tenemos mochila, no tenemos nada, vamos a donde sea y le pedimos a quien sea. Marcamos los objetivos y buscamos intentar conseguirlos, ¿no? Eso en cuanto a sanidad. ¿Dónde nos iríamos ahora para terminar de valorar el pleno? Porque también queremos hablar de temas de actualidad. Sí, el tema de los viñedos, ¿no? Yo creo que desde Mesa no entendemos ese debate, ¿no? Entendíamos que, bueno, que esta era una moción que no iba a generar prácticamente debate, porque al fin y al cabo se buscaba poner en valor, fomentar, ayudar al viñedo de secano, ¿no? Un viñedo tradicional en nuestro municipio. Y nos encontramos con que empieza a aparecer que si colmatación de la marisma, dique Juan Carlos I, que son problemas que tenemos en este municipio, pero que no tienen ahora mismo nada que ver con lo que se llevaba en esta moción, ¿no? La concejala de Ilusiona empezó a nombrarla, no sabemos si es que no entendió muy bien la moción, que estaba perfectamente clara, pero no entendemos qué era lo que buscaba, ¿no? Incluso ella comenta que se haga un informe integral de una vez. No ha tenido tiempo, por lo que se ve, ¿no? Su compañero de al lado ha sido portavoz de la Comisión de Medio Ambiente en el Senado, ha tenido tiempo suficiente. Ahora se ha llevado. En estos 4 años no se ha llevado ni una moción del viñedo de secano. Ahora se ha llevado. Este equipo de gobierno donde Mesa de Convergencia está, lo ha llevado. Es decir, nosotros estamos para ayudar, fomentar, poner en valor esa agricultura que parece ser que en los últimos 25 o 30 años no se le está dando el valor que tiene, y que hay muchos agricultores en este pueblo que viven de ese tipo de agricultura, una agricultura de secano, una agricultura generalmente beneficiosa, que genera un impacto más bien bajo en temas medioambientales. Vamos a fomentarlo, vamos a ayudarle. Y eso era lo que se buscaba. No entendemos ese debate, ni ese tema de incluir colmatación de la marisma, dique Juan Carlos I, cuando aquí lo que se busca es ayudar al agricultor dar monte. Bueno, no sé si queda algún tema más del pleno que quiera destacar. Bueno, quizás destacar que se ha llevado la modificación de 7 convenios, uh-huh, algunos de los cuales entendemos, claro, algunos dirán que son humo, algún ha habido una ampliación de la dotación del convenio, como es el caso de la Asociación Musical Siglo XXI, que cobraba tenía una asignación de 18.000 euros, ha pasado a 25, o la propia Peña Flamenca, que tenía 15, ha pasado a 21, y luego 5 nuevos convenios con hermandades de penitencia. Mesa de Convergencia apuesta por el asociacionismo. Vengo precisamente de unas jornadas que se están celebrando de asociacionismo, y decía el técnico de asociacionismo del Ayuntamiento de Almonte que uno de los
de las deficiencias, quizás, ¿no? Uno de los fallos que presenta el asociacionismo en Almonte es que quizás es demasiado dependiente, pero también decía que vamos mejorando. Mesa de convergencia, y de hecho aquí está la prueba, evidentemente, apostamos por el asociacionismo independiente, o cada vez menos dependiente. Uh-huh. Es decir, un asociacionismo que sea capaz de reivindicar situaciones en distintas partes, de elaborar proyectos, de hacer realidad esos proyectos, y que no dependa, en este caso, de un promotor, ya sea el ayuntamiento o sea lo que sea. Ese tipo de asociacionismo, tenemos 155 asociaciones ahora mismo en Almonte, de cada uno de distintas categorías. Creo que el número es suficientemente potente como para que lo tengamos en cuenta. El movimiento asociacionista de Almonte es importante. Yo creo que este gobierno lo ha potenciado y desde Mesa apostamos por ello. Vuelvo a repetir, me parece que también es interesante esa apuesta. Y bueno, creo que también antes Esteban hacía alusión a la sanidad. Hubo otra moción de carácter también reivindicativo y también ideológico, es la cultura. O sea, la cultura se llevó una moción reivindicando más aportación a la Junta de Andalucía a la cultura. ¿Por qué? Porque hemos pasado, por ejemplo, de subvención de unas 30 y pico mil euros a 20 y tantos mil euros. Ha habido un recorte considerable. Y eso en la periferia, en los pueblos, se deja sentir. Entonces, también creo que en este caso la Junta de Andalucía, pues ha recortado considerablemente las dotaciones a los proyectos de cultura y artes escénicas, y creo que era también justo la reivindicación. Bueno, vamos a pasar y dar el salto a temas de actualidad. Precisamente en clave sanitaria, Mesa de Convergencia ha publicado, porque estamos atentos y además divulgamos todos los contenidos que parten de los partidos políticos y que publican en sus muros, en redes sociales, en sus páginas. Vamos a hablar de la manifestación en defensa de la sanidad pública porque, como digo, Mesa de Convergencia ha hecho mención expresa y ha apoyado esta manifestación. Entiendo que se personará en Huelva, además, el próximo sábado 25 de marzo. ¿Cuáles son las claves, digamos, de esas peticiones que se van a realizar? Sí, bueno, Pepe, nosotros, como no podía ser de otra manera, estamos apoyando la sanidad pública y buscamos las mejoras que necesita nuestro pueblo, ¿no? El próximo sábado hay una manifestación importante para pedir más apoyo, para pedir más financiación, mejores equipos, una mejor sanidad pública en general, ¿no? Y nosotros pues vamos a estar, ¿no? Nosotros vamos a estar porque entendemos que es prioritario. La sanidad es un asunto prioritario y entendemos que en nuestro pueblo más. Almonte del Rocío y Matalascaña tiene un déficit en lo que a la sanidad se refiere, y vamos a estar pidiéndolo. Nos vamos a mover donde sea y vamos a pedirlo. Entendemos que el médico 24 horas en el Rocío es algo prioritario. El aumento de las consultas en el centro de salud de Almonte es prioritario, y en el centro de salud de Matalascaña, como no puede ser de otra manera. Vamos con más cuestiones también. Bueno, Mesa de Convergencia no ha hecho un post, ha hecho varias publicaciones acerca de lo que califica el grupo político Mesa de Convergencia como intentar normalizar la deuda que generó Francisco Bella cuando en sus años de alcalde. De hecho, bueno, pues ha hecho algún corte, algún total en el que se refiere a esa deuda, la ahora líder de Ilusiona. Parece que carga mucho las tintas Mesa de Convergencia en esta cuestión. ¿Por qué? Pues cualquier ciudadano que nos esté mirando y tenga una hipoteca sabe perfectamente que la hipoteca, pues, es una deuda que tiene adquirida que merma otro tipo de posibilidades. Es verdad que vas a tener una casa, pero a lo mejor no vas a poder hacer un viaje al año, unas vacaciones de 15 días, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo decide voluntariamente el ciudadano. Pero lo que vamos, una deuda siempre lastra otro tipo de posibilidades, merma otro tipo de posibilidades. Bien.
La deuda que tenemos en Almonte es una deuda ilegítima. ¿Por qué? Porque lo ha adquirido un gestor en un momento determinado y nos ha alargado la deuda a los demás, nos ha hipotecado el futuro a los demás durante 30 años. Eso es una deuda ilegítima. Lo lógico es que un gestor que se preste no genere deudas a futuro, sino a lo más en su gestión, en su legislatura. Bien, la deuda, esto viene a colación porque el portavoz de Ilusiona, en las valoraciones de un pleno, justificó y dio por válido una deuda de 23 millones de euros. Una deuda de 23 millones de euros es una barbaridad. En unas circunstancias donde, primero, el dinero venía a espuertas en Almonte, pero además se ha invertido en lo que a la larga ha parecido ser infraestructura inútil, la mayor parte de esas que son terrenos baldíos, que no son de esas, museos que no son museos, pinacotecas que no son pinacotecas, haciendas que no son hacienda y es más, no podemos utilizar porque tenemos el usufructo de por vida. Así, no ha generado riqueza. Esa deuda ilegítima no solo no ha generado riqueza, sino que ha empobrecido todavía más este ayuntamiento y sobre todo ha lastrado las posibilidades de crecimiento y de servicios de este municipio durante mucho tiempo. Pongo un ejemplo. Tenía esta tarde una reunión con la oposición, que por cierto no ha estado toda, sobre el nuevo pliego de RSU. Ese, por no aburrir mucho a los ciudadanos, ese pliego de RSU se va a 5 millones de euros. O sea, mejorar la recogida de residuos sólidos y la limpieza diaria en este municipio, en el Rocío, el Monte Matalascaña, en las condiciones óptimas, la ha hecho una empresa especializada, aumenta el pliego en casi 2 millones. Bueno, 1.800.000 aproximadamente. Casi 5 millones de euros. Eso es muchísimo para el presupuesto de Almonte. ¿Por qué? Porque nos cuesta 5 millones de euros mantener nuestro pueblo limpio y en las condiciones que no queremos, pero tenemos que pagar anualmente 5 millones de euros por la deuda generada por gestores anteriores. Es decir, lo mismo que tenemos que pagar por deuda es lo que nos cuesta el nuevo pliego. Piensen todos los ciudadanos, y tú, Pepe, si no tuviéramos esa deuda, podríamos tener la mejor limpieza del mundo. Porque, afortunadamente, si alguien no hubiera hipotecado el futuro de este municipio hace tiempo, nuestros recursos propios nos daría para tener un pueblo limpio, no, súper limpio. ¿Por qué? Porque generalmente, porque tenemos recursos para poder mantenerlo. Si alguien no hubiera hipotecado el futuro de este pueblo. Y te podría poner mucho más ejemplos. Podríamos cambiar, por ejemplo, pues con 5 millones también se puede cambiar la fisonomía de nuestras calles. Claro que se puede hacer, pero es que tenemos que pagar 5 millones anuales. Y además, este equipo de gobierno y este concejal de Hacienda que habla desde Mesa ha presentado a la oposición la posibilidad de, en vez de 5, pagar 2 y los otros 3 dedicarlo a las calles, a educación, a limpieza, y se nos ha dicho desde la oposición que no. Es decir, no solamente el autor de la deuda que ha hipotecado los servicios de este municipio durante 30 años, no contento con eso, también ha asfixiado la posibilidad de este equipo de gobierno y de este concejal de Hacienda de poderlo hacer de otra manera. O sea,
estamos hemos hipotecado y además estamos asfixiando realmente a los ciudadanos de este municipio, no al equipo de gobierno. El equipo de gobierno va a tener recursos para poder hacer otras cosas, limitados, pero va a tener, y va a seguir peleando por esos recursos. Pero si yo, en vez de pagar 5, pago 2, como fue la propuesta que hice, tendríamos 3 para vivienda, sanidad también, calles, limpieza, educación. Pues tampoco. O sea, te hipoteco el futuro y además no te dejo que modifiques el presente. Terrible. Bueno, vamos con más cuestiones de interés. Hablamos también del partido de Mesa Convergencia. Aquí tenemos muchas cosas de qué hablar también, porque ya conocemos que Rocío del Mar Castellano vuelve a presentarse como candidata a la alcaldía. Bueno, estuvimos allí con el partido del bodegón de Serafín. ¿Qué evaluación hacéis del acto, de lo que ha supuesto y de las repercusiones también? Porque bueno, una vez que el acto se ha producido y se ha difundido la información, pues entiendo que también la propia noticia ha tenido un recorrido. Sí, bueno, Pepe, nosotros entendemos que era el momento, una vez que se ha decidido, y bueno, nosotros seguimos trabajando día a día. Es decir, hemos dado a conocer que nuestra compañera Rocío del Mar, la alcaldesa, va a ser la número uno en este caso, y seguimos trabajando. Nuestras puertas siempre están abiertas para toda persona que quiera ayudar, colaborar o compartir algo con nosotros, y seguimos. Nosotros desde ese momento, ya lo teníamos desde antes, pero en ese momento ya digamos que pusimos un rumbo más fijo, y de forma diaria trabajamos para llegar lo mejor posible y con un grupo de personas capacitadas, con perspectivas de futuro y demás, para que pueda aportar al ayuntamiento, ¿no? Y en este caso, pues, a nuestro pueblo. Nosotros seguimos en la misma línea y así vamos a seguir. Si me permite ahondar en la idea, pues claro, desde Mesa, ¿qué vamos a decir? Vamos a decir lo que hemos visto en estos 4 años. Realmente entendemos que la mejor candidata para dirigir el Ayuntamiento de Almonte, en las circunstancias que está, es indiscutiblemente Rocío del Mar Castellano. ¿Y por qué lo creo? Pues lo creo con datos y con hechos, ¿no? Lo creo porque, primero, en estos 4 años, fruto de gestión de un equipo, pero dirigido por Rocío del Mar Castellano, hemos sido capaces, en estas situaciones que decía anteriormente, de bloqueo absoluto por parte de la oposición y de bloqueo de los presupuestos, hemos sido capaces, a pesar de los pesares, de implantar una administración electrónica. Hemos facilitado la vida de miles de ciudadanos de Almonte, Rocío Matalascaña. Vamos a hacer más felices a casi 500 trabajadores, porque se ha valorado y se ha modificado su puesto de trabajo. Hemos conseguido también, a fuerza de mucho sufrimiento, estamos pagando la deuda que generó otro. Hemos pagado la deuda que generó otro. Hemos hecho, a pesar de todo, hemos hecho obras emblemáticas, les gusten a algunos o no, como es el caso del Balcón del Atlántico, la doble vía de Matalascaña, la barriada del Polideportivo, que se ha empezado o se va a empezar esta semana. Vamos a urbanizar 2 calles nuevas en el Pocito. Hemos limpiado y arreglado la situación tan tremenda en la que se encontraba el Pocito, a pesar de que otros recopilaron el dinero y no lo invirtieron en lo que tenía que hacerlo, lo hemos hecho nosotros. A pesar de la asfixia de que nos mantiene la oposición y a pesar del presupuesto prorrogado. Pero es que además hemos dotado de más dinero a el convenio con el fútbol, por ejemplo, decíamos también con la asociación de música, decíamos también la Peña Flamenca, y hemos creado nuevas dotaciones, nuevos convenios con otras hermandades, a pesar de que algunos nos tachan
Yo voy a decirlo, nos tachan, no os voy a decir nada más, nos tachan de podemitas, de comunistas, de bolivarianos, que por cierto yo sé, no sé ni siquiera lo que significa la palabra, ¿vale? Y a pesar de todos esos pesares, lo que te estoy diciendo son datos, pero es más, sigo ahondando más. Hemos mejorado la condición de los trabajadores de GIASA, de los trabajadores, pero estoy totalmente seguro que vamos a mejorar incluso el servicio, seguro, estoy convencido. Y otra cosa que es importante, también muy pocas veces nos están tachando a nosotros de dedazos en los procesos selectivos, en la contratación del personal. Hemos sido exquisitos en ese sentido. Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad, mérito y capacidad. ¿Vale? En otros tiempos eso no se hacía así. Y eso se ha hecho en este equipo de gobierno, dirigido por Rocío del Mar Castellano y por un grupo que se llama Mesa de Convergencia. Por tanto, y yo le digo a todos los ciudadanos y digo aquí públicamente, seguramente ahora que estamos en tiempo de elecciones aparecerán iluminados por ahí e iluminadas que dirán que el voto útil es votar H, J o K. Pues ya les digo yo que el voto útil se ha demostrado en esta legislatura con este grupo, Mesa de Convergencia, con una alcaldesa que se llama Rocío del Mar Castellano y sobre todo en unas condiciones tremendas, no solamente ya por la pandemia. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera estado Mesa de Convergencia en el tiempo de pandemia? Pues yo estoy seguro que muchos ciudadanos de este municipio hubieran pasado muchas necesidades. Nosotros hemos invertido una gran cantidad de nuestros recursos, que son los recursos de todos, para que esos ciudadanos no pasaran tanto. Entonces, quiero decir, y todo esto en unas condiciones realmente difíciles. Es decir, abundo en lo que decía Esteban. A Mesa de Convergencia se le está pidiendo que arregle los problemas que otros no han sido capaces de arreglar en 20 años. Y llevamos 3 años y medio, ya para casi 4. Creo que es injusto. Ahora, eso sí, hemos demostrado que somos capaces de hacer cosas aún con las manos atadas. Sin las manos atadas, ya garantizo yo que Rocío del Mar Castellano sería una excelente alcaldesa. Bueno, estamos en el final. Como en un programa con Mesa de Convergencia, con portavoces y miembros del equipo de gobierno, pues entrecruzamos gestión, política y valoración de pleno, pues le voy a dejar, digamos, un pequeño turno tanto a Esteban Cáceres, que nos ha acompañado hoy, como a José María García, para que aporten lo que quiera, sobre todo mirando por los ciudadanos y que no pierdan ninguna de las informaciones o valoraciones que quiera hacer su formación política de lo que sucede en Almonte, que es en definitiva el sentido de este programa. Esteban, ¿algo más? Sí, es como dice José María, ¿no? Desde Mesa de Convergencia, aun teniendo las limitaciones que marca tener una deuda como la que ha heredado, o teniendo un grupo en la oposición que, digamos, vota en contra de lo que lleve el equipo de gobierno, sea lo que sea, pues ha conseguido avanzar, ha conseguido bajar esa deuda, ha conseguido aumentar las ayudas sociales, las ayudas a educación. Estamos hablando de que está haciendo un cambio en el municipio, ¿no? Se está sustituyendo también las luces de la localidad, en Almonte, en el Rocío y en Matalascaña. Se está invirtiendo en tecnología LED. Está haciendo un cambio a pesar de tener las manos, como ha comentado José María, atadas. Y creo que eso se nota en el día a día, ¿no? Y eso nos hace pensar en que es el voto útil. Es la o el único partido político que tiene la capacidad de darle un giro de 180 grados a este municipio. Y con Rocío del Mar Castellano a la cabeza, lo tengo asegurado. De hecho, en el día a día se ha visto, y esa capacidad, esa forma de llegar a la gente con la que lo hace Rocío del Mar día a día, es garantía de ese cambio que necesita este municipio y que se puede conseguir. José María, vamos a terminar con alguna cuestión, que no se quede nada en el tintero. Pues, igual que ha hecho Esteban la valoración, me gustaría hacer una pequeña valoración respecto de algunas cuestiones que son importantes. Estamos viendo cómo desde algunas formaciones políticas pues se organizan eventos,
paralelos al ayuntamiento, de reconocimiento, de entrega de diplomas, etcétera. Creo que realmente es la obsesión que tiene el líder de Ilusiona, crear ese ayuntamiento paralelo. Claro, desde el momento en que no acepta el equipo de gobierno ni a la alcaldesa legítimamente elegida, pues lo que hace es, yo soy el alcalde paralelo. Me parece tremendo porque creo que es una falta de respeto y un daño sobre todo a la institución. O sea, una persona que ha sido alcalde de Almonte durante 20 años no puede crear una alcaldía paralela. No puede crear en la imagen del ciudadano de este municipio que hay otro ayuntamiento paralelo. Hay un solo ayuntamiento y el foro político está allí. Por tanto, creo que se engaña a la gente y sobre todo se le hace mucho daño a la gente. La gente no puede entender en este municipio que haya un alcalde paralelo. No, hay un solo alcalde, que es el alcalde o alcaldesa, en este caso alcaldesa, de todos los ciudadanos de este municipio. Se eligió así en el pleno de investidura, lo acepte o no lo acepte. Por tanto, no puede haber esa concepción que hay en determinados ciudadanos de este municipio sobre la alcaldía paralela. Eso le hace un daño tremendo a la institución, fundamentalmente a la institución, que representamos y tenemos la obligación de representar todos los concejales de cualquier corporación. Por tanto, a mí me parece realmente un daño importante a la institución, una falta de lealtad a la institución. Falta de lealtad a la institución, Pepe, lo que te voy a decir, que se traduce algunas veces, incluso, en algunos funcionarios municipales. Y eso es también muy grave. El funcionario municipal es funcionario de los ciudadanos, porque sirve a los ciudadanos, pero se confunde a veces. Porque en este mare magnum se confunde a veces, no, yo es que tú no eres mi alcaldesa, tú no eres mi concejal de turno, no, perdona, yo soy tu alcaldesa, yo soy tu concejal de turno y tú eres funcionario de los ciudadanos del municipio, que es quien te paga. Y se está produciendo ese tipo de traiciones, algunas veces incluso muy delicada, y eso no debe ocurrir. ¿Y esto a dónde nos lleva? Nos lleva, tengo la impresión de que hay un miedo institucionalizado en muchos ciudadanos de este municipio, que no se atreven a salir, a dar la cara, a manifestar realmente lo que... No, porque es que verá tú lo que venga, es que yo no me fío, porque revanchas, porque rencor... Perdona, estamos en el siglo XXI en un municipio democrático y ningún ciudadano debe tener temor a la hora de expresar sus sentimientos políticos, religiosos, de cualquier tipo de filiación. Pero eso está ocurriendo en Almonte y lo digo porque a mí me lo dicen muchos ciudadanos. No, yo no quiero aparecer en la foto porque no sé qué va a pasar. Es que se está jugando con el miedo de la gente. Es que se está poniendo encima de la mesa el hecho de la coacción a la hora de elegir libremente lo que sea. Creo que eso es muy serio y tengo la percepción, porque muchos ciudadanos me lo dicen, y por tanto, si muchos ciudadanos me lo dicen y la percepción no es solamente mía, es de muchos, es que está ocurriendo, y eso no puede ocurrir. Yo le pido a todos los ciudadanos, y va a ser mi reflexión, digamos, final, mientras tú no me digas lo contrario, yo le pido a todos los ciudadanos que no tengan miedo, que digan abiertamente lo que piensan. Sé que hay coacciones, pero que digan abiertamente lo que piensan y que vayan libremente a elegir la opción que ellos quieran, más allá de lo que... Pero claro, si estamos ante un momento de instalación del miedo, pues es normal que tengan miedo los ciudadanos. Pero, insisto, hay que ser valiente, porque realmente somos hoy el producto de mucha gente valiente que lucharon en el pasado. Nuestras libertades
nuestros derechos son derechos adquiridos de tiempo atrás, de gente que no le importó poner su cara, que no le importó poner su voz y que no le importó salir a la calle a reivindicar lo que le parecía justo. Por tanto, reivindico de nuevo esa valentía para que la gente no tenga miedo a decir realmente lo que piensa. Bueno, pues precisamente este programa responde a esa intención desde la pluralidad, desde el pluralismo político, que los distintos partidos puedan venir aquí y defender libremente lo que piensan y exponerlo a todos ustedes, a los que consideramos, por supuesto, ciudadanos maduros, para que se hagan su composición final de lugar. Agradecemos, por supuesto, hoy a los representantes y portavoces de Mesa de Convergencia, José María García y a Esteban Cáceres, que nos hayan acompañado, y, por supuesto, los esperamos siempre. Gracias, pues, hasta la próxima. Como siempre, muchas gracias. Gracias.